de guanatosfm.net. ¿Ha sucedido que al conversar con otras personas te escuchas y logras encontrar respuestas en conjunto a inquietudes cotidianas? Converso, un encuentro de voces que generan eco en temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación, de manera integral para el bienestar comunitario. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estoy muy, muy contenta porque pues nos acompaña nuevamente Miguel Ángel Pichardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Encantado de poder estar aquí contigo y con todo tu público. No, pues yo feliz de que estés aquí compartiendo y bueno, sobre todo porque, bueno, ya lo conocemos, pero de todas formas quiero decir un poco del trabajo que realizas. Él es psicólogo social y psicoterapeuta somático, es director de Alter Soma, Escuela del Campo Somático, autor de Los Fantasmas del Cuerpo, coordinador académico del entrenamiento en liberación somática del trauma. Y justo hoy vamos a hablar de este tema, de lo que es la liberación somática del trauma. Miguel Ángel, antes de comenzar, pues siempre empiezo los conversos con un poema alusivo al tema. Y ahora vamos a hablar de un anónimo que dice: quiero que lleguemos tan lejos como llegan tus dedos cuando tratan de tocar mi corazón. Lo siento, si no puedes encontrarlo, pero continúa, acariciándome el alma, calmando mis traumas, y dame un poco más de tiempo para recordar dónde diablos los escondí. Y pues bueno, con esto comenzamos. ¿Cómo ves, Miguel? Muy bien, pues está muy bonito el poema. Hablando de tocar del cuerpo y de llegar a lo más profundo del cuerpo, que es el corazón, claro, donde habita nuestra alma. Dicen en algunas antropologías, ¿verdad?, que es ahí donde está nuestra alma, ahí reside. Claro. Tanto en China como aquí en México, allá por donde tú andas también. Sí. Es el yolotl, nuestro corazón. Nuestro corazón. Uh-huh. Y bueno, yo creo que porque es importante que hablemos, o sea, justo de esto, de la liberación del trauma. ¿Por qué hablamos de trauma? Me gustaría que nos dieras como un poco un antecedente, una introducción para quien nos esté escuchando. Mira, yo cuando tenía más o menos 18 años, viví una experiencia que para mí me cambió la vida. Uh-huh. Fui con un terapeuta, yo no sabía que era un psicoterapeuta corporal, de hecho era un sacerdote, uh-huh, psicoterapeuta corporal, y él cuando empezó a trabajar conmigo, lo hizo a través del cuerpo. Entonces, bueno, yo tampoco era muy experto en terapias, ¿verdad? Entonces, pues así trabaja un psicoterapeuta, ¿verdad? La gran sorpresa fue que al trabajar conmigo en mi cuerpo, empezaron a llegar memorias traumáticas, con relación a mi papá, a mi mamá, a mi cuerpo, a mi sexualidad, a una serie de circunstancias, de temas que yo tenía guardado en mi cuerpo, pero que no tenía consciente. O sea, no son cosas que yo iba a llegar con el terapeuta y las iba a poner sobre la mesa. Claro. De hecho, si en ese momento me hubieran pedido que yo colocara los temas sobre la mesa, hubiera puesto otros. Entonces, digámoslo así, te traemos dos agendas. Traemos la agenda de nuestra inteligencia cerebral, que son los temas conscientes que normalmente le estamos dando vueltas y vueltas. Traemos la otra agenda del cuerpo, que trae varias agendas. Está la agenda del corazón, está la agenda de nuestros intestinos, está la agenda de nuestra fascia y de nuestros músculos. Entonces, uh-huh, cuando le preguntamos a nuestra cabeza, ¿tú qué traes? Pues la cabeza te dice, te saca el temario, ¿no? Claro. Pero cuando le preguntamos al corazón, la cabeza no sabe. Cuando le preguntamos a las vísceras, la cabeza tampoco sabe. Cuando le preguntamos a la musculatura, la cabeza tampoco sabe. Normalmente la cabeza va a decir, pues nada, estoy bien. Como que ahí no hay profundidad, ahí no hay información aparentemente.
lo que hacemos en liberación somática del trauma es precisamente abrir la agenda del corazón, abrir la agenda de los intestinos, abrir la agenda de nuestra musculatura. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Con una serie de glifos, de jeroglíficos. No es el lenguaje. El lenguaje de nuestro cerebro es un lenguaje matemático y es el lenguaje de la palabra, del verbo, del sustantivo, de las oraciones, tiene su propia, una gramática muy conocida. Pero el lenguaje del corazón es otro tipo de lenguaje. El corazón tiene una frecuencia distinta de la del cerebro. Las neuronas, las más de 40,000 neuronas que tiene el corazón, operan de forma distinta que las neuronas de nuestro cerebro. Sucede lo mismo con los intestinos, sucede lo mismo con nuestro sistema inmune, sucede lo mismo con nuestra fascia, ¿no? Es otro lenguaje. Entonces, digamos, en liberación somática del trauma, aprendemos a hablar el lenguaje del corazón. Por ejemplo, el lenguaje del corazón son imágenes. La forma en cómo entiende, la forma en cómo te comunicas con el corazón son con imágenes. El lenguaje de los intestinos, el lenguaje de nuestros genitales, el lenguaje de nuestra fascia, de nuestra musculatura, es el lenguaje de la forma y el movimiento. Cuando nosotros queremos hablar con los intestinos, es a través de el movimiento y es a través de la forma. Por eso, en liberación somática del trauma, el lenguaje es el tacto, el contacto. Técnicamente es la manipulación manual sistemática. Pero esa manipulación manual sistemática que realizamos en la piel, en la fascia superficial, en la fascia media, en la fascia profunda, en la musculatura, en los tendones, en las vísceras, en los órganos abdominales, a través de la respiración, a través del movimiento, nos permite entrar en un diálogo con el corazón. Nos permite entrar en un diálogo con nuestras vísceras. Entonces, así como le preguntamos a tu cerebro, bueno, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo que le estás dando? Hay vueltas, ¿no? También nuestro corazón le da vueltas, pero de otra forma. Nuestro corazón se contrae, nuestro corazón se expande, nuestro corazón se hace blandito, nuestro corazón se hace duro. Y eso lo podemos, la misma persona lo puede reconocer. Es importante en este proceso que el propio paciente aprenda a hablar su propio idioma. Claro. Porque se cuenta que nosotros aprendemos varios idiomas, ¿no? Inglés fundamentalmente, sabemos el español, etcétera. Pero somos ignorantes de los lenguajes, los idiomas de nuestro cuerpo. Necesitamos ir con un médico para que haga la hermenéutica, para que haga la exploración de los signos y de los síntomas. Entonces, el médico conoce un cierto tipo de lenguaje del cuerpo, que es el lenguaje del síntoma. En liberación somática del trauma, nosotros no nos vamos al síntoma únicamente. Nosotros nos vamos también a preguntarle al cuerpo qué es lo que hay ahí. Esas memorias corporales. Es algo muy loco porque quienes no están, digamos, en este ámbito dicen, bueno, ¿cómo le puedes preguntar al cuerpo? O sea, es como, yo le puedo preguntar a mi mano, o sea, yo le puedo preguntar a mi corazón anatómicamente hablando, no a la metáfora del corazón, sino directamente al corazón. Recuerdo que allá en una comunidad en Chiapas de Celtales, ellos en la mañana, en lugar de decirte cómo estás, te preguntaban cómo amaneció tu corazón. ¿No? Entonces, pues era así como que, ok, te llevaba como a una introspección de tu corazón. O sea, ¿cómo está mi corazón? Entonces, no puedes responder desde la mente. ¿Cómo está mi corazón? O sea, es como si alguien te dice, ¿cómo está tu panza? No, pues bien. Pero ya te pones a pensar y te pones a sensar tu abdomen y dice, no, pues me siento inflamado, me duele, o me siento muy bien, estoy obrando bien. Claro. ¿No? Entonces, es también una forma de entrar en contacto con nuestro cuerpo, es sensarlo, es llevar a cabo esta inteligencia que se conoce como la interocepción y la propiocepción. Entonces, cuando uno le pregunta al cuerpo, literalmente tu cuerpo responde. Eso es muy interesante porque hasta ahorita la psicología se ha creído, es una creencia, la psicología cree
que los procesos mentales se encuentran en el cerebro. Uh-huh. De aquel texto de Luria, ¿verdad? Uh-huh. Los procesos corticales superiores. Entonces, creemos que la inteligencia se encuentra en el cerebro. Y de forma muy particular, un alumno por ahí de Luria, que fue Goldberg, dicen, bueno, de forma muy particular se encuentran en los lóbulos prefrontales. Uh-huh. Entonces, ahí está el músculo de la civilización, ¿no? Entonces, digamos que los procesos más avanzados se encuentran en el cerebro y de forma muy particular en esta parte de nuestro cerebro. Lo que actualmente estamos viendo es de que no, nuestro cerebro es corporal, nuestra mente es corporal. Uh-huh. Y es algo que apenas estamos descubriendo, claro, desde la ciencia, ¿no? Uno de los grandes neurólogos del mundo, Antonio Damasio, dice, el cerebro piensa con el cuerpo. Uh-huh. ¿Cuál es el problema de la visión que tenemos actualmente sobre el cerebro? Tenemos... Nuestra visión es un cerebro de Robocop. ¿Te acuerdas en esta película donde un agente de policía moría, le extraían el cerebro y la médula espinal y la colocaban dentro de un armazón, ¿no? Uh-huh. Un robot. Entonces, eso es lo que estudia muchas veces la neurobiología y la psicología, ¿no? Cree que eso que está acá afuera es solamente algo que sostiene el cerebro, pero que no interviene. Claro. ¿No? Recuerdo que en la película... Lo que hacían para modular las emociones de Robocop era a través de una computadora externa, uh-huh, donde ecualizaban los neurotransmisores. Si querían que Robocop fuera sumamente dócil y empático, aumentaban la oxitocina. Uh-huh. Pues salió que en lugar de defender a las personas, pues saludaba a los agresores, ¿no? Dicen, no, pues hay que bajar la oxitocina y hay que subirle el cortisol, ¿no? Uh-huh. Y entonces llegaron a tal punto de que eliminaron la oxitocina y subieron tanto el cortisol que Robocop se hizo muy, muy agresivo. Bueno, ese ecualizador que viene ahí es lo que nos da nuestro cuerpo. Uh-huh. ¿Qué significa eso? De que el cerebro no se regula a sí mismo. El cerebro, a través del cuerpo, del corazón, de las vísceras, de los músculos, de la estructura ósea, se regula a través de eso. Porque ahí tenemos los sensorreceptores. Esos sensorreceptores es lo que nos permiten recibir información y evaluarlas en el cerebro. Pero también, aparte de eso, digámoslo así, nuestro cuerpo tiene su propio cerebro. Uh-huh. Esto es, hay veces que nosotros tocamos algo, por ejemplo, si algo nos quema, no tiene que llegar al hipotálamo y decir, hey, quita la mano. La quitamos inmediatamente. En reacción. Uh-huh. Entonces, hay mucha parte de nuestro cuerpo que nosotros le llamamos sistema nervioso, que es el sistema de defensa, que tiene más de 6 millones de años de evolución, y fue con el que sobrevivimos antes de ser Homo sapiens sapiens, antes de que tuviéramos corteza cerebral, antes de que tuviéramos lóbulos prefrontales, uh-huh, antes de que tuviéramos matemáticas, física, religión, este tipo de lenguaje, este uh-huh tipo de razonamiento. Claro. Nuestra especie sobrevivió y se adaptó con otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia del cuerpo. Uh-huh. La inteligencia del cuerpo precede evolutivamente a la inteligencia de la razón. Fíjate, de hecho, bueno, un poco lo que quería también comentarte. Como terapeuta sexual, pues muchas veces vemos que racionalmente las personas dicen, yo sí quiero estar con mi pareja, sin embargo, en el momento de la intimidad es como que mi cuerpo no lubrica lo suficiente o mi cuerpo se cierra la recepción de algo. O sea, el cuerpo está verbalizando, por así llamarle, lo que el cerebro no logra exponer, ¿no? Y lo exterioriza, a lo mejor no en verbal, pero lo exteriorizas corporalmente esa parte. ¿A esa parte te refieres también como que el cuerpo responde también dependiendo de lo que estás sintiendo y que a lo mejor ni siquiera logra pasarlo al cerebro? Sí, exacto. Eso tiene que ver con un proceso de disociación. Uh-huh. Esto es, nuestra cultura sistemáticamente se ha empeñado en negar o en minimizar nuestra inteligencia corporal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nuestra cultura occidental, en esta posmodernidad que vivimos, tenemos especialistas en el ámbito de la medicina. Uh-huh. Entonces, digámoslo así, que nos han vuelto de alguna forma ignorantes de nuestro propio cuerpo. Uh-huh. No sabemos cómo interpretar eso que nuestro cuerpo nos está diciendo. Uh-huh.
tenemos que acudir con un especialista para que nos diga qué es eso, ¿no? Digamos que la propuesta de liberación somática del trauma es que todas las personas tengan la capacidad de poder conectarse con su cuerpo y uh-huh. poder entender esos síntomas. Bueno, poder entender ese lenguaje antes de que llegue al síntoma. Uh-huh. Muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres, pueden estar completamente desvinculados y disociados de su pelvis uh-huh. y no saber nada de su pelvis. Pueden desarrollar trastornos, enfermedades, síntomas, signos, y ni en cuenta, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no están conectados. Sucede algo muy parecido con el tema del pie diabético, uh-huh. ¿no? Por otras circunstancias, pero es como si de repente el dolor, que es muy importante, no lo pudieras experimentar en tu pie. Y el dolor te avisa. El dolor es fundamental para la sobrevivencia y para la adaptación. Claro. Entonces, cuando logras conectarte con tu cuerpo y logras conectarte tanto con el dolor, con el placer, entonces uh-huh. empiezas a generar un bucle de retroalimentación. Porque aquí es importante, digamos, alinear la inteligencia del cerebro, la inteligencia del corazón, la inteligencia de los intestinos y la inteligencia de nuestros genitales. ¿Y cómo se logra esa parte de poder lograr contactar? ¿Cómo vas llevando a través de los procesos terapéuticos a que la gente logra hacer esta situación de voltearse a ver, de sentir su cuerpo, de sentirse en conexión? Hay una etapa dentro del proceso psicoterapéutico que le llamamos etapa de sensibilización. Entonces, uh-huh. en la etapa de sensibilización, llevamos al paciente a un estado de quietud profunda, uh-huh. completa quietud en el cuerpo. Lo vamos guiando en una camilla de masaje y le vamos pidiendo que entre en un estado de relajación profunda donde pueda sentir su corazón, uh-huh. ¿no? Pero después empezamos a trabajar sobre los 5 diafragmas en el cuerpo. Entonces, cuando respiras, uno cuando respira normalmente siente como aquí, o aquí en la nariz, ¿no? Uh-huh. Ah, estoy respirando, se llenó mis pulmones. Pero no, no es cierto. Nosotros respiramos con 5 diafragmas y con más diafragmas. Hay un diafragma en nuestra planta del pie que también uh-huh. respira. Por ahí sudamos, hay glándulas, por supuesto. Pero llevamos la atención, por ejemplo, a nuestro primer diafragma, que es el suelo pélvico. Uh-huh. Y cuando tú respiras, tu suelo pélvico se mueve. Uh-huh. Y en general no somos conscientes de eso. Tú respiras y se mueve tu suelo pélvico. Después sigue el segundo diafragma, que es el diafragma, el que se encuentra el diafragma torácico. Uh-huh. El tercer diafragma es el diafragma de la garganta. El cuarto diafragma es el diafragma nasal, que se encuentra detrás de aquí de nuestra nariz. Y el quinto diafragma es el diafragma de la coronilla. Estos diafragmas existen fisiológicamente. O sea, tú vas a un libro de texto de anatomía y fisiología y te vas a encontrar esos 5 diafragmas. No, muchas veces me dicen, oye, ¿eso tiene que ver con los chakras? Pues seguramente sí. Uh-huh. Pero no estamos hablando aquí de un tema propiamente energético como es en los chakras. Estamos hablando de estructuras anatómicas muy concretas. Uh-huh. Y cuando uno respira, si tú logras llegar a ese nivel de relajación profunda, vas a sentir esos 5 diafragmas. Cuando logras sentir esos 5 diafragmas, tú vas a sentir todo tu cuerpo. Entonces vas a sentir hacia adentro de tu cuerpo, vas a sentir en la periferia de tu cuerpo y vas a sentir hacia afuera de tu cuerpo. Uh-huh. ¿No? Entonces, en este proceso de sensibilización es como las personas van aprendiendo a conectar con su cuerpo a través de llevar su atención a su respiración. Digamos, la clave fundamental del trabajo de la psicoterapia somática es la respiración. No hay nada, como yo le digo, le decía a mi hija, ¿no? No hay nada, no hay ninguna condición que una buena respiración no te pueda resolver. Si tienes ansiedad, miedo, enojo, frustración, dolor, una buena respiración permite el proceso de autorregulación. Muy bien. Entonces, a partir de este tipo de procesos vamos induciendo en los pacientes esta sensibilización sobre la sensopercepción. Uh-huh. Entonces, las personas empiezan a ser más conscientes de su cuerpo. Y entonces tú le puedes preguntar. Eso es lo que hacían los griegos. Uh-huh. Por ejemplo, antes de tomar una decisión, digamos que hay dos modos de tomar decisiones. Una que es la
el rational choice, ¿no? Uh-huh. Entonces tú haces cuál es la mejor opción que puedo hacer sobre esta situación. Y entonces haces los pros y los contras. Tengo una pareja, ¿verdad? No sé si continuar o no con mi pareja. Entonces haces el rational choice y entonces, bueno, dices, a ver, los pros y los contras de estar con mi pareja y los pros y los contras de no estar con mi pareja. Pero si le decimos, bueno, deja a un lado el rational choice y entonces nos vamos a cuando te ves cortando con tu pareja, ¿cómo se siente internamente? Cuando te ves continuando con tu pareja, ¿cómo se siente internamente? Entonces algunas personas dicen, no, pues sentí dolor de cabeza, se me cerró la garganta, sentí opresión en el pecho, sentí que el corazón me salía, sentí que me picaban en los intestinos, ¿no? Es el lenguaje del cuerpo. Al contrario, sentí paz, sentí que me expandía, sentí que respiraba profundamente. Entonces, esa es la forma en cómo vamos entendiendo podríamos llamarlo así, nuevo lenguaje de nuestro cuerpo. Entonces, supone un trabajo de entrenamiento de la sensibilidad del paciente para poder entrar en esta inteligencia somática. Y una vez que vamos teniendo como esta conexión y con este acompañamiento que vas teniendo, ¿también en ese estado van surgiendo estas huellas corporales o cómo vas despertando como estas memorias? Por ejemplo, cuando llegamos a ese nivel de sensibilización, nos vamos a la sensación dominante. Entonces la persona puede decir, me duele, siento la cabeza muy pesada y siento una opresión profunda en mi cabeza. Entonces nosotros, una técnica que hacemos es llevar el terapeuta lleva la mano a la cabeza del paciente y se queda ahí, tocando en la zona donde siente la opresión. Le decimos, intensifica ahora esa sensación de opresión en tu cabeza. Y entonces la empieza a sentir internamente. Nadie está oprimiendo externamente. Claro. Ni internamente. Es una sensación, es una memoria somatosensorial. Pero esa memoria somatosensorial se encuentra embolsada, se encuentra encapsulada, ¿no? Cuando nos metemos a la sensación y cuando le preguntamos al cuerpo, le preguntamos al cuerpo cómo a qué se parece esa sensación en tu cabeza. Dice, es como si alguien me estuviera aplastando mi cabeza. Es como si alguien me estuviera sosteniendo mi cabeza. Entonces decimos, ¿qué es lo que te impide hacer? Pues me impide hablar, me impide pensar, me siento forzada. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué asocias con eso? Es que en mi trabajo me siento forzada a hacer cosas que no quiero hacer. Pero ella no traía ese tema. Claro. Esa es la agenda de la cabeza. Y la cabeza trae su propia agenda. Igual, a partir de eso, ahí entra o algo que desarrolló técnicamente Sigmund Freud, la asociación libre. Aquí utilizamos la asociación libre. Le preguntamos al cuerpo, ¿cómo a qué se parece? Y entonces empezamos a hacer consciente la agenda inconsciente del cuerpo. Ok. O sea, a través de verbalizar una vez que sientes y asociando como a eventos donde has tenido esa misma sensación, vas de cierta forma y ahora sí verbalizando y empieza esta liberación. Sí, por ejemplo, le podemos preguntar al paciente, esta sensación de opresión en tu cabeza, ¿en qué otros momentos de tu vida la has sentido? Pues cuando me obligaban a terminarme la comida. Cuando en la escuela, un compañero me obligaba a que le diera misa. ¿Y qué sentías? Miedo, inseguridad, ¿no? O podemos irnos más profundo y decimos, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste esa sensación en tu cabeza? Un ejemplo, una paciente dijo, veo, abre una pantalla mental y dice, veo un mandil, una persona gigante. Y durante el proceso se empieza a dar cuenta de que ella, como a los 3 años de edad, se encontraba sentada en una silla para bebés y empezó a recordar que su mamá la estaba obligando a que se comiera la comida. Y como no se la quiso comer, la mamá la agarró y la zangoloteó. ¿No? Actualmente sabemos que es un tipo de maltrato infantil, claro, que aparte tiene efectos cerebrales secundarios, ¿no? En el hospital pediátrico en la Ciudad de México han hecho investigaciones sobre eso. Puede generar lesiones cerebrales.
Se llama el síndrome del niño sacudido o de la niña sacudida, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella recordó eso, porque aparte ella también traía muchos mareos, ya de grande, pues, o sea, entonces ella pudo entender que mucho de la enfermedad que ella trae ahorita o que traía en ese momento, pues tenía una historia, que no era porque se mareaba o le dolía la cabeza, como porque sí. Porque cuando dicen, no, pues tienes una cefalea, uh-huh. ¿no? Ah, ok, bueno, pues cómo se trata, ¿verdad? Pero no vemos cuál es la causa. Claro. ¿Qué causó ese tipo de síntomas? Entonces, lo que hace la liberación somática del trauma es explorar, indagar somáticamente uh-huh. las memorias somáticas que se encuentran detrás de nuestras enfermedades, de nuestros síntomas y de nuestros malestares. Uh-huh. Entonces, es una técnica muy contemplativa, es una técnica que nos lleva a la interiorización, es una técnica que va habilitando al paciente para desarrollar su inteligencia somática. Y eso es importante porque cuando la persona se da cuenta de esa sensación y entiende la causa, nuevamente a través de la respiración empieza a liberar la memoria traumática. Entonces tenemos dos formas de liberar la memoria traumática, o tres. Una es haciendo consciente lo inconsciente. Uh-huh. Dos, conectando con la sensación a través de la respiración. Y tres, expresando física y emocionalmente esa memoria traumática. Uh-huh. Entonces hay algunas personas que solamente el hablarlo, hay una descarga. Uh-huh. Hay otras personas que solamente el verlo, el sentirlo y respirarlo, hay una descarga somática. Y hay otras personas que necesitan que su cuerpo se mueva, que necesitan uh-huh. expresar verbalmente, a lo mejor a través de un grito, a través de un llanto, es una experiencia, digamos, catártica, uh-huh. logran también liberar el trauma. Y que muchas veces, bueno, ahorita que te escucho, ¿no? Esas memorias muchas veces son sentimientos que se viven en soledad profunda y me imagino que el acompañamiento del terapeuta te hace evidenciar esa situación, pero ya no estando en soledad, ya sintiendo que hay alguien que está cercano a ti, acompañando ese proceso. ¿O cómo se da como la parte terapéutica en ese sentido? Sí, eso que dices es muy importante porque el terapeuta brinda esa sensación de apoyo, uh-huh. de sostén y de seguridad. Uh-huh. Ese es un elemento importantísimo. Dos, el contacto físico en el contexto psicoterapéutico también le permite dar un soporte somático, material, a la experiencia emocional del paciente. Uh-huh. Tres, el paciente en el momento en que logra verbalizar esto, recibe del terapeuta una respuesta de compasión, una respuesta uh-huh. de empatía que le va a dar, entre comillas, permiso al paciente para explorar esas situaciones. Esto es, que el terapeuta no lo vaya a juzgar porque uh-huh. está llorando, supongamos, claro. ¿no? Más bien que el terapeuta o la terapeuta invite al paciente a que se exprese libremente, uh-huh. ¿no? Y bueno, pues ahí entra también la resistencia del paciente, decir si me suelto a llorar o no, ¿verdad? Claro. Pero en todo caso, la presencia del terapeuta va a ser muy importante para el proceso de elaboración, uh-huh. porque entonces el terapeuta puede llevar a cabo una serie de preguntas, digamos, una entrevista terapéutica uh-huh. dentro de este contexto para que el paciente también pueda resolver. Uh-huh. Nosotros planteamos cuatro preguntas con respecto a las memorias traumáticas. La primera pregunta es, bueno, cinco, digámoslo así. La primera uh-huh. pregunta es, ¿qué estás sintiendo? La segunda pregunta es, ¿eso que estás sintiendo, qué edad tienes? Uh-huh. O sea, esa sensación en tu cabeza, uh-huh. ¿qué edad ¿desde tienes? ¿Cuándo? Uh-huh. ¿Desde cuándo? Te pueden salir varios recuerdos, varias edades. Uh-huh. Tercera pregunta es, ¿dónde estás? Uh-huh. La cuarta pregunta es, ¿qué está sucediendo? Y la quinta pregunta, que es muy importante para la reparación de la memoria traumática, porque no solamente es expresar la memoria, sino repararla, es, ¿qué necesitas? Uh-huh. Este es también la pregunta que permite el proceso de integración de la memoria traumática. Uh-huh. Entonces, no solamente lo que sentí y lo que experimenté, sino también cuál fue mi necesidad que fue violada o que no fue satisfecha, ¿no? Y entonces, muchas personas dicen, bueno, ¿qué es lo que yo necesitaba en ese momento? Sentirme seguro. Uh-huh.
¿Qué es lo que yo necesitaba en ese momento? Sentirme acompañada. ¿No? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos trabajando en la revisión de la memoria traumática. Entonces, a través de tu respiración y a través del contacto, ¿verdad? Entonces, digamos, de repente la mano del terapeuta se convierte en la mano de una madre suficientemente buena, como dicen en el psicoanálisis de las relaciones objetales, ¿no? O de un padre suficientemente bueno, ¿no? O de alguien que está ahí, tu abuelito, tu abuelita, o alguien que murió, no sé, que te permita recuperar esa sensación de seguridad. Claro. Porque en el fondo, las memorias traumáticas lo que empiezan a minar es nuestra sensación de seguridad en el mundo. La sensación de seguridad con mi cuerpo, la sensación de seguridad con respecto al espacio, la sensación de seguridad con respecto a las relaciones, la sensación de seguridad con respecto a mi función en este mundo. Cuando esa sensación de seguridad se encuentra mermada, eso se va a traducir en alteraciones físicas, psicológicas y vinculares. Puedo establecer vínculos de destrucción. Claro. Puedo establecer vínculos de destrucción con mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, esta parte de la seguridad, la sensación de sentirme seguro es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene un efecto fisiológico fundamental y tiene un efecto psicológico fundamental. Cuando logramos brindarle seguridad al paciente, empezamos a desbloquear nuestro nervio vago. Y el nervio vago es lo que le da la sensación de seguridad. Cuando tu nervio vago se ve afectado por una experiencia traumática, se tensa el trigémino, se cierra la garganta, sientes opresión en el pecho, sientes vacío en el estómago, sientes que tus intestinos se hacen se contraen, y toda la tensión en tu cuerpo también, incluyendo cuello, hombros, espalda baja, piso pélvico. Cuando empezamos a través de, esa es otra etapa, es la etapa de ablandamiento. Entonces empezamos a ablandar el cuerpo, ablandamos vísceras, ablandamos órganos, ablandamos vértebras, ablandamos músculos, ablandamos fascias, y entonces eso le va permitiendo al cuerpo regresar al estado vagal. Okay, recuperar. ¿Como a través de masajes? A través del masaje. Por ejemplo, si utilizamos la palabra masaje para que las personas en general puedan entender, nosotros lo llamamos contacto sistemático o manipulación manual sistemática, porque no es que vayas como a un spa. Claro, no. ¿Verdad? Es algo que ya tiene argumentos y cuestiones científicas, ¿no? Exactamente. Y lo realizamos, en general siempre se realiza con ropa. No te tienes que quitar la ropa, simplemente trabajas con tu ropa normal. Hay otro tipo de procedimientos donde sí es importante trabajar sobre la piel. Pero en general trabajamos con diferentes técnicas que también a la persona le permita sentirse en un espacio seguro. Porque claro, ahí, aunque no se quitan la ropa, sí se quitan, sí es quitarte la coraza que te protege, ¿no? El conjunto de tensiones sistemáticas en tu cuerpo que te lleva a mantener un bucle de retroalimentación de la experiencia traumática. ¿Qué diferencia habría como con las corazas de las que se habla en la bioenergética, de Alexander Lowen, o va un poco en esa línea? Sí, no hay ninguna diferencia, al contrario, la liberación somática del trauma es un tipo de psicoterapia corporal neorregiana. El concepto lo retomamos directamente de Wilhelm Reich, que es el concepto de coraza o armadura. De hecho, la forma de fundamentar el masaje en psicoterapia es el concepto de armadura. Porque el concepto de armadura es diferente que el concepto de tensión física. Que se utiliza, por ejemplo, en fisioterapia, masoterapia o quiropraxia. Entonces, en la quiropraxia o el fisioterapeuta puede decir, bueno, aquí traes una lesión, aquí hay tensión, aquí hay etcétera, ¿no? El concepto de armadura no se trabaja en fisioterapia. Un fisioterapeuta no conoce el concepto de armadura, al menos que haya leído a Reich y a Lowen. En quiropraxia y masoterapia, pues tampoco. No trabajan sobre la armadura. Trabajan sobre las lesiones y las tensiones crónicas o contextuales, ¿no? La lectura que se realiza desde la liberación somática del trauma trae esos lentes de Reich. Porque logra entender la armadura.
la armadura es diferente que una tensión muscular. La tensión, esta parte de la armadura en algún momento pudo también cubrir o apoyar a la persona, pudo haber sobrevivido gracias a que de cierta forma se protegió. Exacto. Uh-huh. La armadura te permite sobrevivir y adaptarte. Uh-huh. Por ejemplo, si tú me dices, traigo mi hombro adolorido porque dormí mal, uh-huh, pues ve con un fisioterapeuta, uh-huh, no vas a venir conmigo. Claro. O sea, si tú te caíste, te diste un golpe, tuviste un accidente, no vas a venir conmigo porque traes una lesión física por el accidente, vas a ir con un fisioterapeuta, uh-huh, o con un médico, o con un trauma. Pero si dices, bueno, yo traigo dolores de cabeza, pero ya me hicieron todos los estudios y uh-huh, no traigo nada. Uh-huh. Me llegan muchos pacientes de cardiólogos, uh-huh, porque el cardiólogo dice, no, pues tú no traes nada, ve con un psicólogo, ¿no? Pero ya fueron con el psicólogo y hablaron, pero bueno, entonces ve con un psicoterapeuta corporal para que no solamente trabaje la palabra, sino trabaje tu armadura. Uh-huh. Entonces, ¿qué, la armadura tiene un origen emocional, a diferencia de la tensión o de la lesión que uh-huh, aborda el fisioterapeuta. Muchas veces los fisioterapeutas, al trabajar con un paciente con armadura, liberan la emoción y el fisioterapeuta no sabe qué hacer, porque no la han entrenado para el manejo de las emociones. Claro. Entonces, yo tengo una paciente que me dice, es que cuando voy con el fisioterapeuta, lloro. Y se me doy cuenta que el fisioterapeuta uh-huh, se espanta. No sabe qué hacer, ¿no? Uh-huh. Dice, está loca, ¿no? O este loco. Entonces, me dicen, pero dicen ellas, bueno, ya como tengo esta sensibilidad, uh-huh, yo me doy permiso que en el momento que me toque en contacto uh-huh, con las memorias y las luego expresar, ¿no? Oye, de acuerdo a tu experiencia, en esta parte de las armaduras, el tener como en específico en ciertas zonas del cuerpo la armadura, ¿involucra alguna memoria en particular o cada persona puede ir desarrollando diferentes armaduras en su momento? No, fíjate que sí hay una predisposición a ciertos tipos de armaduras. Uh-huh. Nosotros en la tradición de la psicoterapia corporal neurohigiana hablamos de 5 tipos de armaduras. Uh-huh. Estos 5 tipos de armaduras van a depender, digámoslo así, de 5 tipos de personalidad, uh-huh, ¿no? Que tradicionalmente se le ha hablado de la personalidad esquizoide, la personalidad oral, la personalidad psicopática, la personalidad masoquista y la personalidad rígida. Entonces, este tipo de personalidad, que también es una personalidad somática, va a tender a generar tensiones de la armadura en partes muy específicas del cuerpo. Uh-huh. ¿No? ¿Podrías un poco como poner unos ejemplos? Sí, por ejemplo, las armaduras psicopáticas van a tender a generar mucha armadura en la parte torácica del cuerpo. En el caso de mujeres, van a tender a generar armadura en la zona de las caderas. Uh-huh. En los tipos esquizoides, va a haber una armadura alrededor de los ojos y también de la articulación temporomandibular. ¿Cómo no contactar? No contactar, claro. Uh-huh. En los tipos masoquistas, su armadura va a estar muy centrada en el cuello, uh-huh, en los hombros y en la parte alta de la espalda. Como las cargas, uh-huh, ¿no? Entonces, sí, en esos ejemplos nosotros vamos leyendo uh-huh, el cuerpo. Por ejemplo, la personalidad rígida en las articulaciones. Personalidad rígida va a tener la tensión en la zona pélvica, uh-huh, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar mucha tensión en la zona pélvica, en la zona de las caderas, en la zona de la espalda baja, uh-huh, en la parte interna también de las piernas, por ejemplo, en el psoas. Uh-huh. Ahí vamos a encontrar mucha tensión y también mucha tensión en la zona occipital. Okay. ¿No? Fíjate que eso es interesante porque la armadura no necesariamente es sintomática. Uh-huh. Es algo, cuando llegan los pacientes, yo les pregunto, ¿qué es lo que más te duele en tu cuerpo? Pues me duele el cuello y la espalda baja. Cuando empezamos a hacer la evaluación somática del cuerpo, al final dice el paciente, no, pues es que pues yo nomás dije que tenía 2 cosas que me dolían, uh-huh, y ahora encontré 50 cosas que me dolían. Uh-huh. Bueno, esas 50 cosas que le dolían es la coraza. Uh-huh. Tú vas con un fisioterapeuta o con un masoterapeuta o con un quiropráctico cuando tienes una torcedura, una tensión sintomática muy específica. Claro. En liberación somática del trauma, aunque no traiga síntoma, durante la evaluación sale el signo, sale el dolor. Uh-huh.
que es un dolor silencioso, no es un dolor que tú traigas en tu vida cotidiana, es un dolor que sale en el contexto terapéutico, es un dolor que sale por la forma técnica en cómo presionamos ciertos puntos en tu cuerpo. Y esos puntos nos hablan de la condensación de la memoria traumática en esa parte del cuerpo. Por ejemplo, en muchos ámbitos de la fisioterapia, a esos puntos se les conocen como puntos gatillo, ¿no? Que en un 80% van a coincidir con los puntos ki de la medicina tradicional china. ¿No? Entonces, a partir de la exploración de esos puntos gatillo, que normalmente no te duelen, o sea, no tienes 365 puntos doliéndote en tu cuerpo constantemente, dices, me duele acá y me duele acá. Pero cuando trabajamos en el contexto terapéutico, nos encontramos 20, 30, 40 puntos en el cuerpo que duelen, que nos hablan de memorias traumáticas en diferentes estratos de nuestro organismo. Claro, fíjate que, bueno, te comentaba yo que estoy en el sureste haciendo trabajo comunitario y dentro de eso hay un masaje ancestral maya que se llama Putzia, donde con una punta de un maguey chata, también te van haciendo como presión en ciertos puntos y también va liberando eso que decías como imágenes, cosas que a lo mejor no puedes verbalizar, pero de pronto se te vienen tantas imágenes de esas memorias corporales y que tiene que ver con esa parte, ¿no? Lo que tú decías, o sea, hay cosas que no tenemos conscientes, cosas que no son racionales, que están instauradas en algún momento en nuestras vidas que vivimos alguna situación, a veces dolorosa o a veces que atravesó nuestro cuerpo. Por ejemplo, te quería preguntar sobre todo las violencias sexuales, cómo van repercutiendo en estas cuestiones de memorias corporales. Mira, hay algo muy específico que nosotros llamamos la coraza sexual. ¿No? O sea, cuando en casos de abuso sexual o de diferentes formas de violencia sexual, nosotros llamamos TAS, traumas por abuso sexual infantil. Entonces nosotros identificamos 5 o 6 tipos de TAS, el TAS simple, el TAS agudo, el TAS vincular, el TAS crónico y el TAS el TAS complejo, ¿no? Entonces, son 5 tipos de traumas sexuales que vivimos. Estos traumas sexuales se van a organizar en nuestro cuerpo como una armadura, como una armadura sexual. Y esa armadura sexual normalmente, en términos generales, va a empezar en el diafragma. Y lo que va a hacer, lo primero que va a hacer el diafragma es alterar nuestro ciclo de respiración. Y vamos a tener como una especie de tensión diafragmática. Lo segundo que va a afectar van a ser los intestinos. Se van a contraer. Lo tercero que va a afectar va a ser la zona anterior de la pelvis, en la zona del pubis. Lo siguiente que va a alterar va a ser la zona posterior de la pelvis, en la zona de las nalgas. Y lo siguiente que va a alterar es la parte baja de la pelvis, la parte del piso pélvico y todo el calzón pélvico interno. Esto con la finalidad de ¿qué? De sobrevivir. Cuando uno vive un abuso sexual, lo que hace nuestro cuerpo es sobrevivir. ¿Cómo logra sobrevivir? Tensándose. Uno. Dos. Bloqueando el dolor. Disociándose. Entonces, se puede vivir un entumecimiento. Muchos pacientes, cuando trabajamos temas de abuso sexual, en las primeras sesiones, que yo les pido que contacten con la sensación de su pelvis, dicen, no siento nada. ¿Como anestesia? Anestesia. Y después les pido que hagan cierto tipo de movimientos internos o cierto tipo de movimientos externos con su pelvis, como por ejemplo levantándola y bajándola, tensando los glúteos, tensando el músculo pubocoxígeo, llevando a cabo ciertos movimientos para estirar y contraer el músculo psoas. Y entonces lo que sienten es adormecimiento. Sí sienten adormecimiento. Y empiezan, que dice, pasan de no sentir nada a sentir adormecimiento. Dice, es como cuando estás sentado mucho tiempo y te levantas y sientes hormigueo. Digo, ese hormigueo es porque se te está desentumeciendo tu coraza. ¿No? Y a veces les da miedo porque es una sensación muy extraña. Ese desentumecimiento es igual cuando tú estás
mucho tiempo sentado y te levantas y sientes en el entumecimiento, te quedas detenido. Sí. No caminas porque sientes que aún la sangre no llega a inervar completamente la zona. Tienes que esperarte hasta que la sangre llegue. Haz de cuenta qué es lo que hace la coraza. La coraza, a partir de la fascia, logra también tensar nuestro sistema sanguíneo. Puede bloquear, puede interrumpir procesos sanguíneos, procesos del sistema nervioso. Entonces, a través del movimiento, la respiración, el contacto, vamos desentumeciendo. Es lo que nosotros llamamos ablandamiento, ¿no? La persona entonces ahora empieza a sentir más. Claro. Pero el sentir para ellos es muy amenazante, porque el sentir es contactar con la memoria traumática que hay ahí. Entonces, claro, hay que pasar esa memoria. La memoria traumática es como un río. Si tú, yo estoy de este lado, quiero pasar al otro lado. Bueno, pero para pasar del otro lado tienes que pasar por este río. Y este río es pasar por, es un proceso de también iniciático. Contactar. Tienes que contactar para ir del otro lado. Tienes que atravesar el miedo. Para tienes después poderlo verbalizar también. Sí. Entonces, en este proceso de atravesar el dolor, de atravesar la memoria, pues las personas empiezan a llevar a cabo esto que está inconsciente, hacerlo consciente a nivel del cuerpo. Yo tengo muchas pacientes que llegan conmigo que dicen, yo ya trabajé, llevo 10 años trabajando mi trauma sexual, pero ya lo entendí, pero no lo he trabajado físicamente. Sigo teniendo problemas en diferentes circunstancias de mi vida, pero ahora me doy cuenta que es el cuerpo. Y le digo, claro, o sea, tú en el trabajo verbal trabajaste el 15% de la memoria traumática. El otro 85% se encuentra en tu corazón, en tus vísceras, en tus órganos, en tus músculos, en tu fascia, en tus tendones, en tus articulaciones. Se encuentra en tu sistema inmunológico, tu sistema nervioso, tu sistema endocrino, ¿no? Entonces hay que hacer todo un trabajo en ese 85%. La liberación somática del trauma no solamente trabaja ese 85%, porque también trabajamos el otro 15%, que es la verbalización, claro, que es la elaboración de la experiencia, que es la integración de la experiencia, que supone también la transferencia, el análisis del material inconsciente o consciente que se va colocando durante el tratamiento. Y darle, me imagino, también como una resignificación. Como fíjate que el elemento más importante cuando trabajamos con el trauma es construir un yo fuerte. Porque normalmente las personas tienden como a contactar con esa memoria traumática, pero se identifican con la memoria traumática. Se vuelven como ese niño o esa niña que fue traumatizados. Y desde ahí se victimizan. Entonces, una parte fundamental a nivel psicoterapéutico es que el paciente, uno, logre jalar al aquí y el ahora. O sea, desde tú como mujer, como hombre adulto, en este momento vas a recordar eso. No como ese niño y esa niña. Claro, que entonces, ya tienes más recursos, herramientas. Con los recursos de ahorita vas a contactar con eso. Eso es súper importante. Dos, cuando la persona no tiene esos recursos, hay que construirlos. Que es una cuestión de autorregulación, autoestima, creer en sí mismo. O sea, construir, a lo mejor, por ejemplo, en personas que han experimentado situaciones traumáticas crónico-vinculares, su estructuración del yo es muy débil, es muy endeble. Entonces, el tocar esos temas los puede meter en una situación de crisis, de regresión. Se pueden elevar defensas muy primitivas y pueden tender hacia diferentes tipos de trastornos o de síntomas. O sea, entonces, ahí hay que hacer. Como una cuestión de dependencia emocional, como de, una cuestión de no puedo con esto, de me sobrepasa. De incapacidad. ¿No? De incapacidad. Entonces, no cuentan con esos recursos yoicos. Entonces, una parte psicoterapéutica importante es cómo construimos esos recursos yoicos para que el paciente no se disocie ni entre en una regresión, sino que pueda contactar con la memoria traumática desde el aquí y el ahora. Claro. Para eso va a ser muy importante la constante evaluación clínica del paciente. O sea, saber si un paciente que ha vivido una experiencia traumática está en activo una disociación de la personalidad o si está en activo una crisis que lo lleve a ciertas formas de regresión infantil. Si fuera así, hay que trabajar con el fortalecimiento de esos recursos yoicos. Si no fuera así, el paciente puede contactar con la memoria traumática desde los recursos del aquí y el ahora para poderlo resignificar.
Entonces, la resignificación de la experiencia traumática depende mucho de los recursos yoicos que tiene el paciente. Y si ya detecta el terapeuta que no los tiene, entonces entra un trabajo de empezar como a potencializar esa parte. Exacto. Uh-huh. Utilizamos diferentes técnicas muy corporales. O sea, una de las definiciones que hacía Freud del yo, dice es que el yo es un yo piel. Uh-huh. O sea, el yo es lo que sentimos. El yo se forma a partir del cuerpo. El cuerpo forma parte de un yo corporal. Uh-huh. Pero el yo no siempre es consciente. Hay niveles inconscientes del yo, ¿no? Entonces, una parte con la que trabajamos en la psicoterapia somática es con el yo corporal, uh-huh, a nivel inconsciente. Y es fortalecer ese yo para poder enfrentar esas memorias traumáticas pues que se están presentando en la actualidad en esa armadura. Claro. Bueno, han hablado varias personas, Eduardo Velázquez, saludos, Víctor Daniel Sánchez, Daniela Godoy, y bueno, sobre todo esta parte, Rogelio también Valadez, que creo que es importante como esta parte de dónde pueden acudir, que es alguna de las preguntas que también mencionan, ¿no? ¿Dónde pueden acudir contigo para poder trabajar desde esta liberación somática del trauma? Mira, actualmente nosotros tenemos varios entrenamientos de, uh-huh, liberación somática del trauma en Guadalajara, San Luis Potosí, Ciudad de México. Y contamos con 3 equipos de terapeutas, uh-huh, e instructores en liberación somática del trauma. Entonces se pueden comunicar conmigo para pasarles la información por WhatsApp al 33, uh-huh, 31 36 4705. O pueden también buscarnos en redes sociales como Alter Soma. Uh-huh. Está nuestra página, altersoma.com. Y entonces contamos con un equipo en Guadalajara. Aquí en Guadalajara hay un equipo de personas que dan ese tipo de tratamiento. En San Luis Potosí, allá hay 5 personas, uh-huh, que dan el tratamiento. Y también en la Ciudad de México. Claro. Ahí tenemos también un equipo de 5 personas que dan este tratamiento y que a su vez también son instructoras. ¿Y qué conclusiones pudiéramos dejar así para las personas que nos están escuchando? El que a lo mejor se sensibilizaron ahorita a descubrir que a veces existen estas corazas que a veces son conscientes, otras no, como dices tú, van apareciendo ya a través del trabajo, ¿no? De reflexión profunda, de cuestiones sensoriales, de la respiración. ¿Qué conclusiones puedes dejar? Mira, pues puedan ser muchas conclusiones, pero una de ellas creo que es fundamental a nivel de prevención es, uh-huh, la crianza. Okay. Yo creo que mucho de los conflictos que yo veo con los pacientes y también en mi propia historia es el tipo de educación que recibimos. Uh-huh. Lo que decía Paulo Freire, la educación bancaria. Uh-huh. Esa educación basada en el castigo, en cierto tipo de disciplina, en cierto tipo de maltrato, pero especialmente que se basa en la paralización del cuerpo. Uh-huh. Yo creo que la conclusión aquí es muévete, respira. Tenemos una inercia hacia no movernos increíble. O pensamos que el movernos es solamente cuando voy al gimnasio. Uh-huh. Entonces, el tema cuando uno cree que caminar es moverse. No, o sea, estamos hablando de mover todo tu cuerpo. Uh-huh. Desde la respiración. Exacto. Desde a lo mejor verbalizar cosas. Y no un movimiento para hacer ejercicio. Uh-huh. Ni siquiera un movimiento para el bienestar. Un movimiento para sentirte. La contemplación, el movimiento. Es parte también. Sí, entonces, movernos. El moverte. Yo creo que ahí lo fundamental es el bailar. Uh-huh. O sea, yo creo que el bailar es una, en sí mismo es una experiencia muy psicoterapéutica en el sentido que te permite contactar con las sensaciones de tu cuerpo. Entonces, una conclusión es el movimiento y la crianza. Uh-huh. Otra conclusión importante es esta parte de la contemplación. Uh-huh. Dedicar tiempo, un espacio para contactar con las sensaciones de tu cuerpo, ¿no? Esto tiene que ver con el autocuidado, tiene que ver, uh-huh, con verte a ti misma, tiene que ver con ese diálogo interno, que actualmente sabemos que es bien importante, el diálogo interno que tienes acá, claro, pero no hemos explorado el diálogo interno con el cuerpo. Claro. O sea, ¿cómo dialogas con tu hígado? Uh-huh. ¿Cómo dialogas con tu hígado graso? ¿Cómo dialogas con tu páncreas si tienes diabetes? Uh-huh. ¿Cómo dialogas con tu intestino grueso si tienes colitis?
cómo dialogas con tu corazón si tienes taquicardia, cómo dialogas con los músculos de tu cerebro si tienes dolor de cabeza, cómo dialogas con los músculos y con tus vértebras si tienes dolor de espalda. Entonces, ese diálogo, pues es un diálogo verbal desde la mente, pero también es un diálogo desde la sensación del cuerpo, a través de la respiración. La forma, lo que media entre el cerebro y el cuerpo es la respiración. Haz de cuenta que la respiración es el dios Hermes, el dios de los linderos, el dios de la traducción del lenguaje de los humanos y el lenguaje de los dioses, ¿no? Entonces, la respiración es fundamental para llevar a cabo esa interiorización, ese diálogo interno para integrar, que era la pregunta, también cómo vamos integrando estos centros energéticos, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, de verdad, Miguel. No, gracias a ti, Claudia, por la invitación. Por compartirnos tan interesante tema, exponerlo desde esta visión también de generarnos la conciencia, desde cómo estamos, y pues les agradezco mucho que estén presentes cada jueves a la una en Converso, gracias a la familia guanatosfm.net, a toda la gente que se contacta también de habla hispana y que están allá nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos, gracias por sus comentarios siempre. Y bueno, ahora les quiero presentar un proyecto que estamos ya en este mes de enero comenzó, se llama Mamás Sororas, nos pueden buscar en Instagram como tal, es un podcast y en Spotify lo pueden seguir, y pues hablamos de la maternidad. Sandra Íñiguez, Miriam Padilla, que es partera, Sandra Íñiguez es locutora, conductora, y yo hablando de nuestras vivencias desde la maternidad, de nuestro ser mujer, y pues cuestionando, ¿no?, todo lo que rodea las maternidades. Entonces, ¿cómo pues se llama? Mamás Sororas. Entonces, pues, para que lo sigan, creo que es muy interesante. Acaba de salir el primer capítulo justo el día de ayer, que es Romantizar la Maternidad. Búsquenos, por favor. Muy bien. Y bueno, nos vemos muy pronto. Gracias. Nos vemos muy pronto en otro Converso. Gracias por todo su interés y su atención en este proyecto. Gracias por acompañarnos en Converso, voces que se comparten, propuestas educativas que generan transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Nos vemos cada jueves a la una de la tarde.